Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo de México. Muy contentos de estar aquí en Anato, aquí en Bogotá, y con el deseo de tener muchos más colombianos conociendo a México, gozando de nuestra comida, nuestra cultura, nuestras ciudades coloniales, nuestras playas, y sobre todo poder seguir teniendo esta extraordinaria relación que tenemos entre mexicanos y colombianos. Los invitamos y esperamos que estén pronto por allá. Hola a todos los amigos de la revista Fama, soy Luz, vengo de Iztapas y Guatanejo. Esto es en México, un nuevo lugar donde ustedes pueden visitar, conocer las grandes maravillas que ofrece el país. Los esperamos, busquen en nuestras páginas de internet Iztapas y Guatanejo y denos like en la página de Facebook. Soy Gustavo Stauffer, soy el director de promoción del Buró de Convenciones y Visitantes de Guadalajara. Y les voy a platicar por qué hay que ir a Guadalajara. Hay que ir a Guadalajara porque es la tierra del tequila. Ahí, a 40 minutos de Guadalajara, está el verdadero pueblo de tequila. Es donde nació el mariachi. Es donde vive Vicente Fernández. Es donde vive Alejandro Fernández. ¿Qué más les voy a decir? Que es la tierra de las mujeres más bellas. La última Miss Universo fue de Guadalajara. Los invito a todos de la revista Fama a que vengan a Guadalajara. No se lo pueden perder. Hola, tienen que ir a Zacatecas porque es una ciudad colonial maravillosa donde pueden encontrar museos, visitar el Cerro de la Bufa, y es una ciudad patrimonio cultural que deben conocer definitivamente. Los esperamos allá. Mi nombre es Jael Vargas. Zacatecas es un lugar donde la conjugación de su historia, su cultura y potencial riqueza minera produjeron algo original y excepcionalmente atractivo. Todo es de llamar la atención. Su trayectoria histórica, la señorial y colonial arquitectura, su monumental y enigmática arqueología, los extraordinarios museos, sus coloridas fiestas y tradiciones, y, por supuesto, los fascinantes pueblos mágicos. El estado se localiza en la región centro-norte de la República Mexicana, rodeado y conectado con importantes entidades a través de rápidas carreteras y autopistas. La ciudad capital, llamada también Zacatecas, se localiza en medio de un valle resguardada por cerros imponentes. Es una ciudad de rostro radiante, con majestuosos edificios e iglesias coloniales. Esta muy noble ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, como la designara el rey Felipe II de España en 1585, fue igualmente reconocida y declarada por la UNESCO en 1993 como Patrimonio Cultural.